El Centro Cultural de la Beneficencia ha acogido el solemne acto de apertura del año judicial del Tribunal Eclesiástico de Valencia, presidido por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro. La Archidiócesis de Valencia se encuentra inmersa en un proceso de redescubrimiento y renovación de la fe, en consonancia con cuanto dispuso su santidad el Papa Benedicto XVI, hasta hace muy poco, en la convocatoria del Año de la Fe. Nuestro itinerario de diseño de renovación, que llevamos haciendo durante 4 años, este es el tercero y está programado para 4, y esa acción significativa que en estos momentos estamos realizando en la Iglesia Diocesana, misión en Valencia, Porta Fidei, también ha de tener su acogida en la Administración de la Justicia. El proceso canónico se caracteriza por la búsqueda de la verdad. En definitiva, todas estas normas se sientan en que solo Jesucristo es la verdad. Es nuestra responsabilidad como pastores el alentar y alimentar la fe de quienes prestan ese necesario servicio a nuestras iglesias diocesanas. La misión en Valencia Porta Fidei bien puede ser el contexto adecuado también para ello. En el acto, el arzobispo secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Luis Francisco Ladaria Ferrer, ha pronunciado la lección inaugural «Creo a Dios y creo en Dios». Nos ha tocado vivir en un momento de la historia en el que en muchas partes del mundo, y especialmente en los países de vieja cristiandad, se ha producido un creciente alejamiento de la fe, un abandono de la práctica religiosa y aún un olvido de Dios. Se trata de un fenómeno de secularización que tiende a eliminar la trascendencia del horizonte vital de las personas y con frecuencia trae consecuencias serias, personales y sociales. La muerte de Dios, nos enseña el Concilio Vaticano II, es la muerte del hombre. El Beato Juan Pablo II, siguiendo las observaciones del Concilio Vaticano II, habló de una inquietud fundamental que asalta al hombre contemporáneo, que no se resuelve con los medios humanos que tenemos a nuestro alcance, sino que toca los problemas fundamentales de la existencia humana en relación con el sentido mismo del hombre y del mundo. Es legítima la pregunta: ¿cuál es el sentido de la existencia humana si falta la referencia al trascendente? Durante la apertura se ha leído la memoria anual que ha indicado que el Tribunal Eclesiástico de Valencia ha aumentado notablemente la celeridad en la tramitación de las causas de nulidad matrimonial y ha logrado por primera vez concluir ya alguna en 9 meses. Al acto también han acudido la delegada de Gobierno Paula Sánchez de León, el presidente de las Corts, Juan Cotino, el primer teniente alcalde Alfonso Grau, autoridades judiciales como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia Pilar de la Oliva, además de autoridades académicas, eclesiásticas, miembros de los tribunales eclesiásticos de la provincia valentina, profesionales, profesores y estudiantes universitarios.